noches, bienvenidos a Zona Rock. Les pido aplausos a la gente que está atrás de cámara, por favor. Este es nuestro primer programa, así que estamos muy contentos de arrancar en este bar. Esto es un bar, para que se den cuenta. Tenemos distintos tragos, no sabemos si los vamos a compartir o no en algún momento, pero seguramente lo que vamos a compartir va a ser muchos buenos momentos. Estamos iniciando este primer programa de Zona Rock y vamos a tener muchísimos invitados a lo largo de este ciclo que recién está comenzando. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Alejandrino y esperemos acompañarlos en este gran programa que va a representar la cultura del rock local. Vamos a intentar invitar a todas las bandas de la provincia de San Luis y que nos cuenten en qué andan y también, por supuesto, vamos a tener varias sorpresas. El invitado de hoy se llama Santiago Pereira, es integrante, guitarrista, mejor dicho, de La Piedra, una banda de aquí de la ciudad de San Luis que viene andando ya hace varios años y cada día tiene más cosas para contarnos y también tenemos más cosas para escuchar de él. Vamos a ver el informe de nuestro primer invitado en Zona Rock. Él es Santiago Pereira, integrante de La Piedra. Fuerte el aplauso, Santiago Pereira nos acompaña. Muchísimas gracias, Santi. ¿Te gustó el informe? ¿Lo disfrutaste? Hermoso. Estábamos en lo cierto con lo que decimos. Sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer programa, así que vamos a ir también disfrutándolo de a poco porque, bueno, ayúdame. Es el primer programa, estoy un poco nervioso, ¿sí? Ah, le vamos a poner onda, no te hagas problema. Bueno, ¿cómo anda La Piedra? ¿Bien? Bien, por el momento, tocando, a full, como vamos, siempre. ¿Vamos a escuchar algo de música hoy en vivo? Sí, también. Bueno, un par de temitas van a salir. Perfecto. ¿No viniste solo entonces? No. Bueno. Santi, mira, acá arriba de la mesa tengo 4 sobres. No tienen plata. Primero quiero que los tome la cámara. No tienen dinero, si no deberíamos tener un escribano, pero no lo tenemos. Así que metimos preguntas dentro de estos sobres. Acá están, mira. Ahí se ven perfecto. Son 4 sobres. Y dentro de ellos hay preguntas. Vas a tener que elegir un sobre y vamos a ir con la primera pregunta. Elegilo y me lo pasás, así yo tengo el honor de hacerte la primera pregunta. Gracias, Santi. Abrimos el primer sobre. Y la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es La Piedra en tu vida? Todo. ¿Por qué? Mi vida, la música en sí. Uh-huh. Creo que la banda es lo que está en este momento, es una prioridad en mi vida, ¿no? La música, los pibes, la gente, los temas. Creo que es un laburo que estamos metiendo constantemente hace años y estamos metidos en el proyecto y creo que no tenemos otra cosa para hacer que sea más importante que esto, ¿no? ¿Cuántos años? 4 ya. 4 años. Sí. 4 años de banda. ¿Y cómo ha evolucionado La Piedra? No, fue formándose de a poco. No nos conocíamos antes del todo, digamos. Era mucho muchas las ganas de tocar que teníamos. Y con eso arrancamos, fuimos de a poquito, sumando integrantes, instrumentos, hasta que... Bueno, ¿cuántos son hoy? Hoy somos 8. 8. 8 integrantes, que conformarían 2 guitarras, uh-huh, un bajo, batería, armónica, percusión y el vocalista. Vocalista, que está por ahí Lucas. Sí. ¿Está por ahí Lucas? Está por ahí. Perfecto, en un rato lo vamos a invitar para que podamos escuchar algo. ¿Qué sentís vos cuando tocas, cuando te subís al escenario y te parás frente a muchas personas? Porque la verdad es una de las bandas que más seguidores tiene aquí en la ciudad de San Luis. Agarrás la viola y ¿qué sentís cuando tocas? No, es una emoción muy grande. Desde el principio, desde que te subías a tocar hasta que te bajás, creo que el tiempo no pasa. Solamente lo estás aprovechando y disfrutando cada segundo. Es espectacular lo que es estar tocando, por más que sea para 5, 10 o 20 personas, no importa. Me parece que la idea está en tocar. Tengo nada entendido, más. En realidad tengo entendido, no, lo sé porque éramos compañeros, pero vos también te iniciaste en la carrera de los medios, pero terminaste ya decidiéndote por la música. Tal cual, lo que decís. ¿Por qué? No sé, bien, por qué. Creo que la vida, yo no sabía qué hacer bien todavía, fue en un momento de mi vida que no sabía qué hacer. Uh-huh. Y la música siempre fue una prioridad, siempre. Desde el principio. Uh-huh. Entonces ya con eso yo creo que basta para elegir un camino, ¿no? Bien. Elegite otro sobre, Santi, y vamos con otra pregunta más. Arrancamos. ¿Falta uno por acá? Ah, no, están pegados, mira. Acá está. Bien. 3 sobres, te quedan 2 rojos y 1 negro. Bien, 1 rojo, vamos a ver. Vamos con el rojito, como tu gorra. Me gusta tu gorra, ¿eh? Sí, contra la envidia. Sí. ¿Crees en esas cosas? No. No me imagino. Bien, vamos con el segundo sobre. ¿Cómo describirías al rock local?
Vos sos integrante de La Piedra, pero también tenés contacto con otras bandas. Sí, los conozco. A los chicos. O sea, no te voy a decir a todos, pero uh-huh. de lo que es el círculo rockero de San Luis, nos conocemos entre todos, no somos tantos tampoco. Y hay una onda, pero tremenda entre todos. ¿Viste? Los toques, los recitales, los eventos que estamos juntos, que compartimos, que el escenario, atrás del escenario, todo, la puesta en escena, la gente, la verdad que es espectacular. Y los músicos acá de San Luis están en un momento que creo que tienen que aprovechar, digamos, ¿no? A salir, ¿no? A mostrarse, que es cuando la ciudad más bola le está dando, ¿no? En este momento. ¿Hace 5 años o más no pasaba esto? Creo que no pasaba de la forma en que está pasando ahora. Uh-huh. Pasaba, pero creo que en menor graduación sería, ¿no? Uh-huh. Ahora se muestra mucho más. Yo creo que, y esta es una opinión mía, el rock pasó a ser incluso tan popular o más que otros géneros que estamos acostumbrados a ver en festivales. Sí, creo que hoy hay muchos géneros que están ahí, arriba, en el top 10 de todas las radios. Que, uh-huh. O sea, no hay un estilo marcado en la provincia, ¿no? Yo creo que es variado. Hay mucho reggae también, hay mucho rock and roll y entre los dos se llevan bastante bien. ¿Cuál sería el mejor escenario para vos? Hoy en día. Hoy y también viendo un poco el futuro. Animémonos. ¿Acá en San Luis? Sí. Panacea, el Ave Fénix. Uh-huh. Creo que son los lugares más rockeros. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional el Cosquín. Cosquín. Bueno. ¿Ya tuviste la oportunidad de tocar? Sí, estuvimos en Cosquín a principio de año, uh-huh. Cosquín 2013. Muy bien. Estuvimos ¿Y abriendo. ¿Cómo estuvo eso? Tremendo. Ese fue un momento que, bueno, con palabras no te lo puedo explicar bien, realmente. Realmente con palabras no te lo puedo decir. Bueno, a ver, ahora contame que estuvieron participando o están participando en un concurso de Movistar. Sí, estamos dentro del concurso que consta de dos partes. Uh-huh. La primera parte fue una votación. Perdón, tres. La primera fue una votación, la segunda un recital con las bandas que quedaron de la votación y la tercera que sería una votación a nivel nacional de todas Bien. Las bandas que quedaron de cada provincia que participó. Perfecto. ¿Y ahora en qué etapa están? En la última. En la última. En la última, de votación nacional. Bien. Que es a través de una página, se vota la banda que querás que gane y la banda que gana, se gana todo el equipamiento de sonido. Perfecto. Mira, vamos a ver Kamikazes del Cielo. Dale. ¿Lo querés presentar vos? Mira, mostráselo a la gente. Dale. Bueno, Kamikazes del Cielo, La Piedra para todos ustedes. Segundo y último bloque de Zona Rock. Recuerden que estamos arrancando este nuevo ciclo. Gracias por los aplausos. Estamos con Santiago Pereira, guitarrista de La Piedra. Ya estuvimos charlando un poco sobre la actualidad de La Piedra y también sobre cuestiones de la vida personal de Santi, cómo se inició en la música y que terminó siendo lo que más ama y que quizás lo que termines haciendo toda tu vida. Lo que más me gusta. Lo que más te gusta. Lo que más te gusta. Bueno, Santi, vamos a encarar la segunda parte de la entrevista. Nos quedan 2 sobres. Recién vimos también Kamikazes del Cielo. ¿Qué me contás de ese video? El video para Kamikazes del Cielo, en sí el tema ya es un tema que te deja un mensaje muy grande. El tema habla sobre un cartonero, ¿no? Uh-huh. Que como todos los cartoneros salen a las 7 de la mañana a laburar, que el cartón, que los hijos, que la comida, que o sea, el pensamiento y la cabeza del tema, ¿no? Uh-huh. Y del chabón este, ¿no? Del que habla el tema. Perfecto. Kamikazes es tremendo. Santi, elegiste un sobre. A ver. Negro. Bien, son rock negro. Y la pregunta que tiene dentro es la siguiente. Dice, ¿cuáles son tus influencias musicales? Pregunta que no puede faltar. Influencias musicales, uh-huh. Y varias. Primera, creo que internacional,
AC/DC es la mejor banda del planeta, para mí. Bien, para vos. ¿No? Led Zeppelin y AC/DC creo que el estilo es lo que más me marca. Pero después de todo lo demás, sí, fui escuchando variado, mucha música. ¿Qué arrancaste escuchando? Nacional. A ver, arranquemos con lo nacional. ¿Qué arrancaste escuchando? La Renga. La Renga. Creo que de Argentina es la mejor banda, junto con Los Redondos. Uh-huh. ¿Seguís a La Renga? Sí, o La Renga. Cuando puedo, sí. Sí, cuando me lo permite el trabajo sería, ¿no? Perfecto. Y bueno, e internacionales me dijiste AC/DC, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Deep Purple también. El estilo. Bueno, ese mismo estilo. Bien. ¿Y en tu familia también había estas influencias o cómo te encontraste con estas bandas? No, en mi casa. Amigos. Mucho folclore. Folclore, ¿no? Mucho folclore. Folclore, melódico, ¿viste? Uh-huh. No, mucho rock no se mamó en mi casa. Todo lo demás lo saqué de afuera, de la calle. ¿Con quién escuchabas? ¿Con quién escuchabas? Te sentabas primo, a escuchar un disco. Mi primo, que fue uno de los primeros locos que me hizo escuchar los primeros acordes, ¿no? Pero después el barrio mismo, la gente que conocí, la facultad, la calle. ¿Y qué te decían tus viejos cuando traías el rock a la casa, a una casa de folclore? No, por suerte mi viejo siempre me recibió bastante bien, uh-huh. Nunca tuvo ninguna crítica, ningún tipo de mal concepto sobre lo que es el rock, ¿no? Tiene todo lo contrario, tiene un buen concepto y me apoya siempre, permanentemente. No tiene problema con eso. ¿Tocás con tu hermano también? Toco con mi hermano en la banda. ¿Vos fuiste la influencia de tu hermano en alguna cierta forma? Sí, se podría decir. Yo en realidad no sé si fue la influencia, pero sí lo impulsé al principio cuando estábamos ahí, ¿viste? Con la guitarrita aprendiendo, el loco se interesó, miraba. Uh-huh. Y le fue agarrando la mano. Hoy está tocando conmigo en la banda, con Luca, con los chicos. Bien. Perfecto. Qué mejor que tocar con tu hermano. Aparte que nos reentendemos. Eso. Buenísimo. Uh-huh. Ni hablar. Bueno, ¿cuáles son tus inicios? ¿Cómo arrancaste con la guitarrita? Con la guitarrita. Uh-huh. ¿Arrancaste con la guitarra o tocabas otro instrumento? No, la guitarra. Guitarra. Siempre guitarra. Un día en la casa de mi abuelo, en Mendoza, una guitarra que estaba sobre la cama, que era una guitarra de mi viejo. Y que, bueno, obviamente, con 13 años ya la querés agarrar, tocar, no sabés ni cómo agarrarla, ¿viste? Ni por dónde empezar. Uh-huh. Esa fue la primera vez que tuve un contacto con un instrumento. Y ahí arrancamos. ¿Y tu abuelo te dijo, te explicó algo o vos las arreglaste solo? No, porque no es una familia de músicos, ¿viste? Uh-huh. Simplemente tenían una guitarra y sí, bueno, que un temita, que otro, pero siempre muy folclore, todo. Yo le empecé a encaminar para otro lado. En mi familia, rock cero. Bien. Bueno, a ver, y después, y te iniciaste con esa guitarra, después ¿cómo aprendiste? ¿Cómo fuiste evolucionando con la guitarra? ¿Solo? No, de a poquito, solo, preguntando, con amigos que tocaban, sacando los temas, el oído fue también importantísimo para esa parte de mi vida, que lo necesitaba sí o sí. El ritmo estaba, así que lo único que había que poner era onda, nada más. Bueno, Santi, último sobre. A ver, ¿qué saldrá? Bueno, no hay nada para elegir. No hay nada para elegir. Bueno, gracias, gracias por tu amabilidad. Bueno, sacamos la última pregunta. ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra? Y no por ahí tuviste la decisión de agarrar un viento, de agarrar el bajo. Como te decía recién, yo creo que fue el instrumento que tuve, digamos, el primer contacto físico. O sea, la música ya es algo que me fascina. Es así, te trata de esta forma. Bueno, me hablabas de AC/DC, de Zeppelin, pero como guitarrista... Angus. Como Angus, ya. Angus, sí. Steve Ray Vaughan también. Creo que son los rockeros, los blueseros más copados para mí. ¿Te ha pasado que te colgaste, no sé, mucho tiempo observando una canción o cómo se toca? ¿Te enroscas mucho tocando la guitarra? Sí, me enrosco bastante. Es lo que me gusta hacer, o sea, yo agarras la guitarra. ¿Cuánto tiempo? El tiempo pasa solo, nada, no sé cuánto, ponele entre una hora y dos, estoy fácil. ¿No es solo con los ensayos? No solo con los ensayos, puedo estar toda la noche tocando con mis amigos en el barrio o puedo estar en la pieza también sacando algún temita que otro. Es una cuestión natural que surge nada más, no sé cuánto tiempo, pero sí es algo que le doy rosca y rosca, es lo que me gusta hacer. Bueno, vamos a ver otro video, Santi, que tiene que ver con quizá un músico que ha visitado la provincia de San Luis y lo vamos a ver en este video, por supuesto, que vamos a escuchar Ruta 66. Contame Ruta 66. ¿Con quién lo hicieron? Porque este video tiene una particularidad. Sí, con Toti Iglesias, Toti Iglesias. Jóvenes por ser. Uh-huh. Sí, bueno, fue un empanacea que nos invitaron, que tocamos, que compartimos, estuvimos atrás del escenario charlando,
Ya nos invitó a Buenos Aires, ya pegamos onda con la gente, de los músicos de la banda. O sea, la mejor onda con Toti Iglesias de jóvenes. ¿Y para cuándo Buenos Aires, entonces? Y va a tener que ser para fin de año o para el a principio del año que viene. ¿Está pensado? Sí, está pensado. Bueno, vemos entonces Ruta 66, La Piedra con Toti Iglesias. Esto fue aquí en San Luis y lo vemos en Zona Rock. Dale. Ruta 66, La Piedra junto a Toti Iglesias. Esto fue hace muy poco tiempo, fue en un bar en la Avenida España. Y Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué fue esto de tocar con el Toti Iglesias? ¿Cómo? Estuvo bueno, porque es una persona en la que vos tenías 17 años y escuchabas los discos de él, ¿viste? Uh-huh. Entonces, está bueno poder compartir escenario y conocer a la otra persona. Y más allá de eso, que sea buena onda. Bueno, se sumó a la nota y al cierre del programa, Lucas Piris, voz de La Piedra. Le preguntábamos cómo fue la experiencia de tocar con Toti Iglesias. Bueno, muchachos, próximas presentaciones de La Piedra. Y ahora tocamos el 8 de noviembre, que es la única que está confirmada. Con el Gordo, la Manija Don Nisper y Puras Patrañas ahí en el bar de la Avenida España, así que ansiosos por ese día. Bueno, ahora vamos a escucharlos, por favor. Sí, sí. ¿Qué tema van a hacer? El Hombre Más Fiel. Bueno, por favor. Ahí está. ¿Será que siempre va a pasar lo mismo? ¿Por qué será que no aprendo a no terminar perdido? ¿Será que aún no vi la estrella que me guía de día? Esa alegría divina de verte me alivia. Las calles de mi barrio iluminan el día. La brisa de la sierra me trae tu voz. Parece que todavía no le gano a la vida. ¿Será que siempre se encuentran cerradas las salidas? Pero sigo pateando puertas a la deriva. Buscando en tu el aliento que dé luz a mi vida. Dejando de lado lo malo y lo que lastima. Ese dulce refugio cure mis heridas. Allí reía a pesar de las idas y venidas.
encontré esa alma gemela que jamás lastima, que no me abandona a pesar de este mar de mentiras. Cuando la vuelta no cierra y la bruma se asoma, todo empieza a caerse a mi alrededor. Me alegra el alma saber que dentro de este lío pude asomar a tus ojos y encontrar un amigo. Canción dedicada a la amistad. ¿Quién escribió esta, vos? Julito. Julito. Bueno, ¿son todos amigos en el grupo? O porque me imagino que tanto tiempo juntos, quizás a compartir metas incluso, hace que se conforme una amistad importante. Sí, más que una amistad es como una familia, porque con todo lo que tiene una familia, con todo lo mismo. Claro, todos los problemas que conlleva una familia. Pero se quieren, ¿entendés? Uh-huh. Ese es lo importante. Lo importante es que se pueda hablar, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, eso es lo más importante. Bueno, muchachos, antes de despedirnos vamos a escuchar otra canción, ¿sí? Dale. Y ahora sí, nos vamos. ¿Qué será, Santi? Nos vamos con un poco de suerte, ¿eh? Un poquito de suerte. Bueno, muchas gracias, repetimos los agradecimientos y a ustedes también. Nos vemos la próxima semana, esto es Zona Rock. Chau, hasta la próxima. Regalé una canción y de nada me sirvió. De nada sirvió regalarte cada noche, a veces hasta un ángel ama la traición. Ya no camino mirando tu misma luna, ya se perdió entre el sueño y la desolación. Y la desolación. Ahora voy mirando otro cielo, buscando risas y placer. Y a mi suerte le deseo un poco de suerte, para que un día tus ojos me puedan ver. Ya no será tan largo y cruel este camino. Si a tu lado me caigo, yo me pararé y otra vez seguiré. Y a la luz de este sol te regalo mi canción. Es mi cruz, mi dolor, tu risa, mi salvación. Es mi Dios.
mañana será otro día. Quizás te pueda encontrar. La borrachera me pega en la cara y grita: de tanta noche, ¿quién te va a rescatar? A veces caigo tan profundo que me pierdo. Mientras más creo, más falsa es la verdad. Tanto que te acostumbras. Y tu luz fue mi sol cuando la noche llegó. Si estás vos, estoy yo. Busquemos ese lugar para estar.